Desde el campo del Repelao, lugar donde se cuenta que los asturianos no doblegados por el invasor árabe eligieron a Pelayo como a su rey, hasta las altas cumbres que marcan coronándolo el paisaje, Covadonga está sobresaturada de historia, de fantasía, de religiosidad y de polémica. Pocas veces se ha mirado a Covadonga con ojos tranquilos y limpios, con espíritu abierto a la belleza, con ánimo de ver lo que se ve, alejado de interpretaciones más o menos mediatizadas. Eso es lo que intentaremos hoy, mostrarles una Covadonga entre rural y monástica, un lugar de singular belleza natural que no puede sustraerse a la enorme carga de historia y leyenda que lo envuelve, pero que ante todo es murmullo de aguas, susurro de arbolado, nieblas y soles en abrazo permanente, cumbres que apuntan al cielo y que el cielo envuelve con su manto suave de orvallo o con la túnica de sus nieves. Y es que no se puede visitar Covadonga sin salir perdidamente enamorado de esos montes que acorripien cada vallada como el cuello una madre, de esos bosques donde un atópase consigo mismo al calellar per ellos, de esa capiella de borrina que cayendo y levantando faite sentir el paso el tiempo minuto a minuto, de esa tierra fecha d'agua que reciende en el rosáis de la mañana, cuerre de mil fontanes a les riegues, despeñase gargolitando los ríos y apigazando bien xunise con la salada llanura de la mar. Son palabras y sentimientos de Juan José Sánchez Vicente, y con este espíritu iniciaremos nuestra personal andadura. A 4 kilómetros de Cangas de Onís hacia el oriente, una actualizada carretera con amplio paseo para facilitar el peregrinaje a pie, nos brinda la ruta de la Reconquista, o mejor dicho, la ruta de la cuna de la Reconquista, que corre prácticamente paralela al aprendiz de río Covadonga, Deva o Diva, que aguas abajo confluirá con el Sella. Soto primero, la riera después, y en una cercana lejanía las torres de la Basílica dan la bienvenida al viajero. Próximos a la carretera, bañados por las aguas, avellanos, nogales, abedules. Hacia los montes y en los montes, brezos, castaños y robledales. Algún que otro establecimiento de recuerdos artesanales rompe la majestad del paisaje. Pero la vida es así y así hay que aceptarla. Y Covadonga no podía sustraerse a la motivación económica que brinda en sí misma y por su esencia. El Repelao, con su obelisco erigido por los duques de Montpensier con motivo de su visita el 15 de junio de 1857, nos abre las puertas del real sitio. Una carretera entre sinuosa y pendiente, alternativa de aquella otra más humilde, caleguina más bien, que entre arbolado y agua conduce hasta la misma basílica, nos deja a los pies de la Santa Cueva. Atrás hemos dejado, al igual que en el camino, los comercios del recuerdo, hoy renovados con motivo de la reciente visita que Juan Pablo II hizo al lugar. Primi, ¿cuántos años lleva usted aquí vendiendo recuerdos de Covadonga? 9 años. Sí. ¿Y cree usted que es un buen negocio esto de vender recuerdos? Bueno, yo no lo veo como negocio, ¿eh? Lo veo bueno para mantener un poco al santuario, como un servicio al peregrino que viene, que todos quieren llevar el recuerdo. Más bien así, no como negocio, ¿eh? Aunque hay veces que hay mucha gente que piensa que rompe un poco el clima de religiosidad el ver tiendas. Pero, ya, pero si no las hubiera, las tendrían que tener a la fuerza, ¿eh? Yo creo que sí, porque es que la gente quiere llevar el recuerdo, quiere llevar algo de la Virgen. Entonces, igualdad que sean creyentes que no creyentes, ellos llevan el recuerdo de Covadonga, por lo menos, ¿eh? Y creo que de todos los santuarios, ¿eh? Porque yo salgo de aquí y voy a otro santuario y me gusta traer algo de allí. Y la gente sigue comprando recuerdos. Ay, sí, sí. Como si... Y los asturianos, sobremanera, que tienen las casas ya llenas de recuerdos, ¿eh? De Covadonga, porque visitan 2 o 3 veces al año Covadonga y siempre llevan el recuerdo. Estamos ya en Covadonga, en la cueva, sitio donde, según la tradición, tuvo lugar el milagro mariano. Una escalera de piedra de 105 peldaños sustituye a otra más antigua de madera. Bordea el pozón, que recoge las aguas bravas unas veces y mansas otras, que brotan de la misma roca donde se enclava la capilla que protege a la santina. Al lado del pozón, próxima a la roca, la fuente de los caños, donde, según la tradición, han de beber las solteras si desean encontrar marido. La Virgen de Covadonga tiene una fuente muy clara. La niña que de ella bebe, dentro del año se casa.
En la subida, a la derecha, la vieja colegiata de San Fernando, del siglo XVI, edificada sobre las ruinas de un monasterio románico en tiempos del obispo Diego Aponte de Quiñones. Y ya en la cueva, la capilla, moderna construcción de imitación románica. Y en la cueva, la Santina, cuya capilla primitiva fue pasto de las llamas el 17 de octubre de 1777, desapareciendo con ella los tesoros que se custodiaban en el llamado Templo de los Milagros. A la entrada, a la derecha, los supuestos sepulcros de Pelayo, su mujer y su hermana, y de Alfonso I y su esposa. La tradición asegura que son auténticos y así hemos de admitirlo. La imagen, de madera tallada y policromada, fue donada por el Cabildo de Oviedo en 1778, tras el incendio que destruyó el templo, aunque parece ser que la auténtica se encuentra por tierras burgalesas. Sea cual fuera, auténtica o copia, ahí está como símbolo de la asturianía. La gruta, relativamente bien acondicionada, nos lleva a la plaza de la Basílica, no sin antes detenernos en ese hueco centro de fotógrafos y turistas que, con tres cruces en primer plano, ofrece una magnífica panorámica del real sitio. La basílica, moderna edificación nacida de la iniciativa del obispo Sanci Forés, con proyectos de Frassinelli y Federico Aparici, e inaugurada en 1901. Junto a ella, la efigie de Pelayo, el museo, las residencias de canónigos. Y al fondo, entre verdor de montaña, la campanona, que suena al toque del Ángelus, y que fue construida en 1900. Su peso, 4.000 kilogramos, su altura, 3 metros. Padre, ¿cuáles son las funciones diarias del abad de Covadonga, que se dedica a un día de invierno como hoy, por ejemplo? Bueno, pues en primer lugar, el abad propiamente es el presidente del cabildo. Entonces, es el que tiene que coordinar las distintas personas, los distintos miembros y los distintos trabajos de todos los que vivimos y estamos aquí en el santuario. Y luego, fundamentalmente, pues tiene que llevar adelante el hacer realidad aquí dentro del santuario, pues todos los planes diocesanos. Es decir, es un poco el puente del santuario, no es algo que queda aislado por completo del resto de la diócesis, sino es eso, el puente de ver un poco cómo aquí en Covadonga se trasluce, pues, y se hace realidad todos los proyectos, programas que emanan desde la mente del arzobispo y del equipo de gobierno. Usted lleva aquí 2 años y medio y sí. Tuvo la suerte, porque es una suerte supongo, de estar durante la visita del Papa. Sí, por supuesto, este verano. Por supuesto que lo fue. ¿Qué significado especial tuvo para la gente que vive aquí en Covadonga esa visita tan especial? Bien, pues fue el... porque no sé, a veces cuando uno está viviendo en un sitio, y yo siempre tengo un cierto reparo y un cierto problema con la monotonía de la vida, que siempre estás un poco como haciendo las mismas cosas. Sin embargo, el hecho de recibir al Santo Padre, pues no sé, fue como una toma de conciencia y un tomarte el pulso a tu tarea y a tu misión aquí dentro del santuario, ¿no? Como foco desde aquí junto a la Virgen, pues eso es un poco como la antena permanente de la divinidad y el centro de espiritualidad de la diócesis, ¿no? A fin de cuentas, pues todos los asturianos, creyentes o no, tienen puestos sus ojos en María. Y esto de sentir al Santo Padre aquí entre nosotros, pues es eso, sentir toda tu vocación de iglesia, de miembro de esta iglesia y de servidor de esta iglesia. ¿Qué dijo Juan Pablo II de Covadonga, del santuario, de la basílica, de la cueva? ¿Qué comentó? Bueno, si todo ello puedes resumirlo simplemente en una frase, que dicha de distintas maneras, pues fue repitiendo en muchos momentos, ¿no? ¡Qué maravilla! Covadonga no puede evadirse de la enorme carga de historia que la envuelve, ni de sus tradiciones, ni de sus leyendas. Contemplemos un maravilloso abanico de verdor y de agua, con sombra de arbolado en las vaguadas, con grises de piedra en las alturas. Veamos a Covadonga desde las alturas de la Useba, con una gruta excavada en la roca, con una basílica coronando la cima del Cuetu, con una calellina que serpentea entre frondosidad de verdes, uniendo viejas casonas y pequeñas viviendas, hasta llegar a los mismos pies de la modernidad. Covadonga es algo más que un centro mariano, algo más que la cuna de la Reconquista, algo más que un lugar de peregrinaje, mucho más que un foco de turismo.
Covadonga, con su paisaje, con el diario vivir de sus gentes campesinas, con el pastoreo por los valles y montañas que la abrazan y con su religiosidad de siglos, es la Asturias misma, con sus verdes, con sus azules, con sus grises, con su historia de búsqueda de infinito y con sus voces, las voces de la Escolanía. Patria de nos, Asturias, vida y sangre, cayuma nos mios versos y cantares. Cuando el sueño m'avangue la mio carne, canciando seguirá los tos amores. Y al viento me ximielgue entre pumares, ya m'acune en la mar los piscaores. Los versos de Sánchez Vicente resumen los sentires de un viejo peregrino a Covadonga. Así los vive y así los cuenta.